recuerdos de la Alhambra de Tango. De haberme dedicado a la guitarra, un instrumento que tiene un futuro extraordinario. Y lo comparo con los años primeros de principios de siglo, cuando yo empezaba a estudiar y tocaba, y era muy tímida, sumamente tímida. Y era un instrumento en Argentina de mal vivir. Me acuerdo que ha sido la fortaleza de mi padre, que tenía una gran fe en la guitarra y en su porvenir, la que me hizo seguir adelante. Porque yo me sentía avergonzada cuando tocaba y me decía, ¿y se ha dedicado a la guitarra? Pero ¿y cómo? Le decían a papá Juan Carlos, las hermanas, toda la familia, a mí. ¿Has hecho de que tu hija estudie la guitarra? Es un instrumento sin porvenir, es de gauchos. Y a mí me decían cuando yo tocaba, y no canta. ¿Y cómo entonces toca la guitarra si no canta? Es un instrumento para acompañar solamente. Así que a mí me entraban unos grandes complejos de inferioridad con esas opiniones así. Por eso ahora me siento muy feliz al ver que la guitarra se impuso en los conservatorios nacionales, que sale tanta gente joven, talentosa, y que ya en los conciertos nos llama la atención, está a la par del piano, del violín, de todo. Pero antiguamente no era así. Antiguamente no era así. Ese no es mi único mérito, porque en realidad el mérito lo tiene mi padre. Porque él, con su carácter y su visión del porvenir de la guitarra, me llevó adelante para seguir. Y es por eso que me siento muy feliz al ver que ha triunfado esa creencia de mi padre en el porvenir de la guitarra, que ya está completamente establecida y considerada en el mundo entero. Porque es cierto, en el mundo entero. Es el instrumento que está más cerca del corazón humano. Es una prolongación del mismo corazón, del espíritu. Del hombre por excelencia. Es fácil de llevar, nos habla al oído y al corazón. Siempre me acuerdo una cosa que decía Segovia, que a mí me ha hecho reír muchísimo, en un escrito que se ve que alguien le ha preguntado, creo que Vladimir Bobri o algo de eso, le preguntaba a Segovia que qué opinaba de las guitarras de 10, de 12 cuerdas y todo. Y con ese humorismo que tenía tan andaluz, Segovia le contestó que la guitarra se parecía un poco al perro, que soportaba toda clase de insultos y toda clase de afrentas con tal de seguir junto al hombre. Y es la verdad, la guitarra siempre la han quitado, le han aumentado cuerdas,
que yo no veo que hagan con otros instrumentos eso. El violín siempre ha sido una cosa tradicional, con sus cuatro cuerdas, lo mismo el cello y todo. Pero la guitarra, es cierto, le quitan, le sacan, la transforman de tal. Y está bien que lo haga, pero siempre de una forma moderada, creo yo, sin quitarle su aspecto tradicional. Si no, parece que siempre está en veremos, como se dice, ¿no? Justamente el mérito que para mí, a mi juicio, tiene la guitarra es eso, que se asimila muy bien a todos los estilos. Y por mi parte, yo siempre he tratado de poner música renacentista, de laudista, de clásico, también hispanos, y también la última ramificación de los conciertos, que es la música de Latinoamérica. Y está muy bien, porque lo hacen mucho más variado. No cualquier instrumento puede hacer eso. Por ejemplo, clavecín, que se asimila bastante a la guitarra y quedan muy bien las obras de clave transcritas para guitarra. Pero en cambio, quedaría ridículo que un clavecinista tocara, por ejemplo, un gato argentino o alguna cosa así de Latinoamérica o algo muy flamenco. La guitarra va bien en todos esos aspectos, ¿no? Mucho para mí, mi temperamento, la guitarra como solista o dúos, algún cuarteto así, porque cuando he tenido que tocar el concierto de Aranjuez me he sentido muy infeliz con esa catarata sonora que se viene encima de uno. Escuchándolo me encanta, pero para tocar, no sé, tal vez sea excesivamente romántica. A mí me gusta la soledad de la guitarra, ¿no? Para mí, me gusta mucho escucharla. Eso sí, pero me parece un contrasentido, porque yo, para mí, la guitarra es el instrumento más solitario que existe, ¿no? Insisto que es como la prolongación del corazón del hombre, ¿no? Ahora, me gusta escuchar así eso. Claro que yo, cuando me he iniciado, no se formaban esos conjuntos. Ahora sí, ahora es muy natural escuchar guitarra con orquesta, y se han escrito páginas maravillosas, como el Aranjuez, en fin, Concierto para un gentil hombre, en fin, varios autores. Eso se debe mucho también a Andrés Segovia, eso es indudable. Primera asociación guitarrista que se fundó en Buenos Aires, en Argentina, la hizo mi padre. Yo era una niñita. En 1916 fundó un centro de cultura guitarrístico en Buenos Aires. Duró poco, ¿no? Porque a veces los guitarristas se pelean entre sí. Porque mi padre fue un hombre muy idealista. A medida que pasan los años lo admiro más y más. Porque él, la cultura, le gustaba pintar, los pintores, los poetas, la literatura. En casa había una biblioteca fantástica, ¿no? Y la guitarra era su gran pasión. Tocaba muy poco, no tenía ninguna pretensión, porque él no era profesional. Él era
Vista General de la Aduana de Buenos Aires. Y después, con el mismo idealismo con que fundó su asociación y siempre alentaba los valores jóvenes y todo, hasta en casa ha tenido años algunos guitarristas muy pobres para que hicieran su carrera, ¿no? En fin, una persona formidable en ese aspecto. Y entonces fundó esa revista sin ningún interés material, él mismo la hizo editar y todo, y la regalaba. Y quedaron tantos ejemplares en casa que yo me acuerdo que mamá, cuando ya había fallecido papá, nos tuvimos que mudar a una casa más chica y había habitaciones llenas de esas revistas. Y mi madre dijo, ¿qué hacemos con esto? Las regaló a casas de música. Ahora las extraño porque me hubiera gustado conservar algunos ejemplares. El primero fue Prat. Domingo Prat. Cuando era muy pequeña, porque fue maestro de mi padre y yo le escuchaba las lecciones a escondidas cuando papá estudiaba con Prat. Y de ahí empezó la afición. Papá, en vez de retarme, me ayudó, me enseñó música y cuando ya estuve preparada, me presentó a Domingo Prat. Ese fue mi primer maestro. Él era muy severo, un gran maestro, pero severo. Yo ves, no, era un amigo, era un más jovial que yo, que eran chicas, muy alegre. ¿Y usted se quedaba más bien con el temperamento jovial de Llobet? Sí, porque yo era muy tímida. ¿Usted recuerda algún concepto de enseñanza que le haya marcado tanto de Prat como de Llobet, Mimita? Bueno, Prat se dedicaba más a la escuela, a la técnica, a la escuela tárrido, como él decía, ¿no? Ahora Llobet tenía una manera de tocar más natural en la forma de poner la mano. A mí me venía bien porque Prat era bastante exigente en la posición de la mano izquierda y a mí me molestaba, era chica. Y, por ejemplo, él quería que yo viera la palma de la mano derecha. Y claro, naturalmente al poco tiempo yo inclinaba la mano hacia el pulgar. Tal extremo que cuando llegaron las primeras fotografías de él, más grande guitarrista del mundo, que era Miguel Llobet, yo dije, qué mal pone la mano, porque vi que la... Y cuando Llobet fue a casa por primera vez, claro, yo le quise presumir y puse la mano muy endurecida, muy... Y me dice, no, esa mano está mal, dice, hay que ponerla más natural. Yo contenta, respiré porque se me acababan los dolores de las muñecas. Llobet fue un personaje como ser humano y como gran artista maravilloso. En rara simbiosis entre el aspecto humano, repito, y el artístico, que estaban perfectamente de acuerdo uno con el otro. Fue un maestro generosísimo para darse en su arte. Era como una especie de padre artísticamente. Él empezó a hacer ese trémolo, y a mí me gustaba mucho, improvisaba ese, un trémolo, que es un trémolo rarísimo, mezcla de trémolo y arpegio, y yo siempre estaba, ¿por qué no termina esa obra? ¿Por qué no termina esa obra? Y le escribía, cuando se volvió aquí a Cataluña, le digo, ¿y esa obra? Y me la mandó escrita, aquí tiene la respuesta. Y es por eso que le pusieron respuesta, ¿no? Él le puso así, le quedó ese nombre. Porque era que yo estaba siempre pinchándolo para que la terminara y me la dedicó. Pero él no escribía nada, es muy poco escrito. Tenía un talento musical extraordinario. Y lo mismo en casa, cuando iba, tocaba mucho el piano, le encantaba la música, vivía entre música. Y era un buen pianista él también. Le gustaba mucho tocar el piano. Yo tenía ganas de hacer algo y tuve que olvidarme
un poco, pasar el tiempo y hacer algo. Relativamente tarde lo hice, ¿no? Que saliera de mí, sin tantos reglamentos ni tantas cosas, ¿no? Que naciera en la guitarra. Muchas veces la gente me decía, ¿por qué eso no lo hace para otros instrumentos también? ¿Puede aquí poner flauta? No, yo nací en la guitarra y muero en la guitarra. Quiero que sea dentro de ella. Y salió de la guitarra nomás en una forma, después la observaba, ver los errores que pudiera tener de acuerdo a mis estudios, ¿no? Pero en todo en argentino, todo lo que me salía era en argentino. Ahora, después que empecé a viajar, cuando ya quedé sola, me cambió el gusto también, porque ahora no podría hacer nada argentino. Empecé a hacer unos preludios nostálgicos que pueden ser de Japón, pueden ser de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Me acuerdo cuando trabajaba con Omar, yo iba esos años, trabajé mucho, tan es así que de Buenos Aires en tiempo no llevaba más que un mes y medio o dos a lo sumo. Siempre estaba viajando e iba mucho por el Chaco, Quitilipi, y en los viajes a veces no hay muchos medios de comunicación. Entre ríos es una desolación para viajar, incomodísimo. Yo iba en micros, no había otros medios, en tierra saltando, y llegaba y a menos de una hora se tenía que estar tocando. Y un día me dice Omar, usted es la única de mis artistas que va contenta a esos lugares y vuelve más contenta. Y digo, ¿cómo no? Porque lo preparan con un cariño tan grande. Esa gente pone su alma en preparar el salón, el escenario, y tienen devoción por los artistas, no solamente por su parte musical, sino también por el aspecto humano. Se acercan y ven cómo es, cómo trata la gente, qué dice, qué piensa, y uno se siente en comunicación con toda esa gente. Hay una pureza que no hay en Buenos Aires, empezando que en Buenos Aires uno escucha un concierto, y nada más, todos desconectados, no hablamos unos con otros, escuchamos, tenemos ese buen momento, salimos a la calle y nos olvidamos de todo, al pelear para encontrar el taxi, el micro, lo que sea. En cambio allí no, allí le hacen a uno una reunión y nos hacemos amigos y estamos en comunicación. Y no solamente ellos gustan ese momento musical, sino en la parte humana del artista que va en ese momento, sino que lo siguen gustando por mucho tiempo. Para mi gusto era maravilloso. Yo era mucho más feliz allí, por ejemplo, en una gran ciudad. Esa gente sencilla, que para ellos es un regalo de dioses por poder participar de una cosa así, ¿no? Yo no creo en los cursillos. Ya sabes que soy muy franca. Serán muy útiles y todo, y para acercarse a un artista, ver y todo, pero a mí no me convence. Yo creo en el trabajo ese semanal o lo que sea del profesor, que cada alumno necesita su receta técnica, porque los defectos no son los mismos. Cada uno tiene su, es como la ropa medida, cada uno tiene sus defectos personales y yo les quiero corregir a cada uno el defecto personal que en ese momento tiene. De más lo de los concursos, ¿no? Es como yo pienso una puerta de escape para los jóvenes, porque desgraciadamente para la música de concierto, culto, hay pocas posibilidades de actuación. Entonces para muchos guitarristas jóvenes es la única manera, la única posibilidad de,
de abrir puertas. Y creo que si el jurado es honesto, porque esa es la cuestión, de que sea honesto y no haya favoritismo. También es claro, hay diversidad de opiniones, porque a unos les gusta uno, a otros les gusta otro, pero la cuestión es que sean honestos los jurados, ¿no? Que digan lo que realmente sienten y piensan. Eso es lo más importante. Claro, a veces pueden hacer daño porque hay gente de poco carácter entre los concursantes y que si no les va bien pueden dejar. Pero no está de más que se prueben así y que a lo mejor tengan mucha suerte. Ha habido mucha gente que ha salido de los concursos, ¿no? Que si no, a lo mejor estarían encerrados en sus casas y han podido surgir. Me parece magnífico, hay que apoyar a todos los festivales. La verdad que es algo estupendo, que tendría que haber en todas partes esos festivales. Ahora es una cosa muy particular lo que pasa con la guitarra, ¿eh? Es un instrumento que aglutina muchedumbres en festivales, en todo, cosa que no pasa con otros instrumentos. Asociaciones, observa que es el instrumento que más, como repito la palabra, aglutina adoradores en cualquier parte del mundo. Eso lo he observado. Después, cuando va un guitarrista por cualquier parte que cree que nadie va a saber, encuentra siempre gente como adoradores de la guitarra y de sus intérpretes. Que el arte vaya adelante siempre es realmente una cosa maravillosa en esta época y especialmente de la guitarra, en la que siempre tuve fe y veo que cada vez va de más en más, con más talentosos jóvenes que van por el mundo haciendo realmente de la guitarra un arte maravilloso. Así que todo lo que lo fomente para mí es muy grato, así que lo felicito
y les deseo el mejor de los éxitos posibles. Thank you.